Venga, vamos, vamos, ya. Buenos días, ya veis la cara que tengo, es sobada. Me habéis visto que estaba estudiando y tenía un ayudante estudiantil a mi lado. Y nada, pues después de estudiar un ratito, eran las 7:30, me he puesto a dormir. Estoy muy cansada. No sé qué me pasa, estoy muy cansada. Ay, ¿y qué va a decir? Así que me he propuesto grabaros un poquito más. Grabaros un poquito más porque sí que es verdad que últimamente, como me iba temprano a trabajar y de ahí me iba al instituto y después volvía, pues claro, por la noche como que no tenía muchas ganas. Y os voy a contar, voy a sentar, que a mí me pasa que cuanto menos me grabo, menos ganas tengo de grabarme. No sé, es la sensación que tengo. Yo la cuento como siempre con toda confianza. Y bueno, tengo que coger ese hábito porque es eso, es como un hábito. Si tienes la costumbre de hacerlo, pues te da como pereza y no coges la cámara. Entonces, pues nada, digo, venga, me voy a grabar. ¡Ay, Lua! ¿Me ha pegado un salto en la pierna? ¿Qué pasa? ¿Y la Kira, dónde me la ha encontrado? Está, ella ha sido muy madrugadora y está subida encima de la torre del ordenador. ¿Eh? Para no variar. Para no variar. ¿Qué quieres, Lua? ¿Sabes lo que pasa? Que he tenido que cerrar porque está el robot puesto, ¿vale? Que se pone a las 9 de la mañana. ¿Qué haces? ¿En serio? Se está subiendo, mira, se ha subido a la silla. ¿Qué haces? Ven aquí, ven. A mirar por la ventana. Pues eso, que he cerrado la puerta porque está puesto el robot. Y a Lua le hace mucha gracia al robot. Así como el aspirador le da miedo. Ven, ven, ven aquí que te vean, ven. Ven aquí, ven. Ven aquí que vean lo que estás haciendo. Ven aquí que vean lo que estás haciendo. Ven. Miradla, ven aquí. Ven aquí, que te vean. Así, que te vean el morrillo. Pues eso, que el aspirador le da un montón de miedo. Cada vez que lo ves, bueno, sale corriendo. En cambio, el robot aspirador no le da ningún tipo de miedo. Y lo que hace es que nada, el otro día la cogí y al final ya la subí encima. Se quedó encima. Hasta que se la llevó, el robot se fue a cargar. Ella encima tan feliz. Lo tengo grabado, se lo grabé al Carlos. ¿Tú te crees? Qué sinvergüenza que es. Pues sí, sí. Déjale oler la planta. Pues bueno, en fin. Que me voy a hacer el café. Y que el robot no le da miedo. Y lo que me da mucho miedo a mí es que el robot la pille. La pille y le pille la colita o algo y la haga daño. Miradla, ¿ves? ¿Lo que hace? ¿Qué haces ahí? Ay. Ay, qué trasto es. Venga, baja. Esta es un trastito. Lo que no ha hecho Kira, esto es como los niños pequeños. Lo que no ha hecho, siempre decimos, yo al menos, me acuerdo que siempre decía de mi hijo el pequeño, no, del grande, digo, lo que no ha hecho el Cristian lo está haciendo el Ethan. Los pequeños son como siempre mal espabilados. Pues en este caso son gatos, pero da igual. Que esta pequeña, madre mía. ¿Pero dónde vas? Uy, ¿os veis lo que está haciendo? Ha pegado un salto. Desde donde está hasta aquí, arriba. Para coger la planta. Estás obsesionada. Y mira que me quedan pocas plantas ya, ¿eh? La verdad que como no tengo mucho tiempo para cuidarlas, qué pena. Ya me quedan, mirad, aquí solamente tengo esta. Que ya últimamente ya no os cuento mucho. Ya, la que tenía aquí ya no la tengo. La que tenía aquí arriba tampoco la tengo. La que tenía allí tampoco. Ya solamente aquí en la cocina me queda lo que os acabo de enseñar y esta. No tengo ninguna más en la cocina. En el balcón sí que tengo alguna más, pero bueno, no me quedan muchas más. ¿Pero tú te crees? No, otra cosa no, pero divertida. La Lua es divertida porque tiene cada cosa. Tiene cada una capaz de ahora de ahí saltar hasta aquí arriba. Bueno, no me extrañaría nada. ¡Ay, Luita, Luita!
Buenos días, cariño. ¿Dónde estás? ¡Ay! Ha pegado un salto. Mira, ¿ves? Es que ha pegado un salto para venir a verme. ¿Y ahora qué? Ven aquí, cariño. ¡Bien! Ay, tengo la casa, por cierto, destartalada. Como os he dicho, que voy a intentar grabar un poquito cada día, pues ayer fue cuando el niño vino de esquiar. Bueno, de hacer snow. Y mira, cómo tengo la mesa. Ahora cuando se levante, que guarde la mochila. También, aparte, me llegó un paquete de una colaboración y bueno, pues la manta también me la tapé aquí porque anoche tenía un dolor de cabeza. Me dolía mucho, pero mucho la cabeza. Me acosté y digo a Carlos, me duele la cabeza, Carlos, dice, a mí también me duele. Y yo es que aguanto muchísimo, muchísimo el dolor y me tomo la pastilla cuando ya estoy, o sea, me dolía, pero no hasta el límite en el que yo ya me noto que es como tipo un dolor de cabeza como migraña. Entonces aguanté. Y nada, me acosté y he dormido bien. No he dormido con sensación de dolor de cabeza. Pero ¿qué me ha pasado? Que esta mañana cuando me he levantado con Carlos, que tengo acá también aquí las tazas del café, pues ¿qué ha pasado? Que he ido a beber agua y al levantar la cabeza para beber, wow, me ha empezado a dar unos pinchazos aquí en este lado de la cabeza. Horribles, horribles. Me dolía muchísimo la cabeza. Y ahora me duele un poco menos, pero todavía me siguen dando pinchazos. No sé. De momento no me voy a tomar la pastilla, yo soy así de cabezota. A veces pienso, siendo técnico de farmacia y con todas las pastillas que llegas a tocar al cabo del día, y soy así, siempre he sido así, ¿eh? Siempre he sido así. La verdad es que yo tomo unas pastillas para el dolor de cabeza en concreto y me pueden durar, a veces hasta por curiosidad, apunto la fecha de cuando empezaba a tomar la primera y me duran. Tela, tela, a lo mejor un año o más, ¿eh? Sí, bueno. Peculiaridades que os cuento yo por aquí. Bueno, pues como te decía antes, que voy a intentar grabaros un poquito más cada día para así poder subir más vídeos a la semana, ¿vale? Ahora que tengo más tiempo, que no estoy trabajando, entonces ahora sí que puedo grabar. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando grabamos, cuando yo trabajo, casi siempre grabamos los fines de semana que estamos Carlos y yo. Y entonces los fines de semana es cuando hacemos más cosas, por eso nos veis que a lo mejor comemos fuera, porque eso no lo hacemos habitualmente los días de cada día, ¿vale? Eso hay fines de semana que no lo hacemos y fines de semana que sí. Entonces, claro, mi día a día es así, como estáis viendo. Yo os lo he comentado muchas veces, me habéis dicho, es que a mí me gusta ver el día a día, ¿vale? Qué guay, porque a mí también me gusta ver vídeos del día a día de la gente, ¿no? Y bueno, al final el día a día mío es este. Este que estáis viendo, ¿vale? Entonces, claro, pues yo pienso, por cierto, la gata, que seguro que ha sido la Lua, no creo que haya sido la Kira, me ha tirado los cargadores de batería y miro para el suelo y digo, madre mía. Pues nada, hoy es sábado, Carlos está trabajando, yo no trabajo y entonces, pues eso, pues este es mi día a día, mi mañana y yo espero que os guste porque esta tarde, en principio, así lo que tenemos que hacer extra es hacer la compra semanal porque no nos queda fruta. Solamente creo que quedan, no sé si son naranjas o mandarinas, que están ahí en la frutero que tengo en la cocina. Y bueno, básicamente es eso. Que claro, yo pienso, no sé, no puedo ofrecer otra cosa. Me he traído el café para acá. ¿Por qué? Porque tengo que acabar de editar el vídeo que estuve grabando ayer. Me faltaba un poquito. Después, ¿qué más? Me apunté todo. Ah, sí, tengo que mandar una factura a una marca. ¿Qué más tengo que hacer? Ah, sí, tengo que mandar un trabajo, lo tengo que pasar a PDF y enviarlo al Classroom, ¿vale? Porque tengo fecha a tope mañana domingo a las 12, a las 00 de la noche, ¿vale? Entonces, hoy es sábado, lo hago ya y así me lo quito ya de encima. Básicamente porque si no lo entrego, no me pone nota y si no me pone nota, pues me pueden suspender la asignatura independientemente de que tenga una notaza en el examen. ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que voy a hacer ahora. Me he cogido un bizcochito que ayer por la tarde nos bebimos el zumo, sí, y nos comimos un bizcochito cada uno. Yo sobró uno, pues vienen tres, y digo, me lo tomo aquí con la leche. ¿Escuchas la luz? Ah, sí, está encima de la mesa. Bueno, ya está como en un parque de atracciones. Tiene allí una caja a la que no puede entrar porque dentro de la caja hay otra cosa. Tiene ahí, pues eso, como obstáculos, lo que a ella le gusta. Pues eso, también me voy a pasar fotos que tengo en la cámara, que estoy grabando desde el móvil, porque iba a pasar las fotos ahora y también pues ya voy a pasar las imágenes que tengo grabadas aquí. O sea que bueno, nos vamos viendo durante el día.
Bueno, pues aquí estoy haciéndome la rutina facial, que me estaba echando las cremitas. Y mirad a quién tenemos aquí. Es que te subes a todas partes. De verdad te lo digo. A todas partes. Venga. Baja, anda, bichito, baja. Bueno, pues aquí está la comida. He hecho una ensalada. Estoy acabando de hacer unas hamburguesas en la freidora de aire. Y nada, yo me voy a apartar un poquito en un plato. Me falta mezclarlo todavía. Y me voy a poner una latita de atún, porque a mí el atún me encanta. Vale, entonces también estoy haciendo secadoras. Tengo aquí más ropa y bueno, pues una vez que acabe la secadora, pues será la ropa pues para directamente para poner en la cama. Porque siempre que puedo, pues lo que hago es que sacamos la ropa, se lava y se vuelve a colocar, sobre todo la de los niños. En mi cama hoy sí que he cogido y ya habéis visto que he hecho el cambio de sábanas y directamente, bueno, he cogido otras sábanas limpias y las he puesto. Y las otras ya las he lavado y esas sí que las he tendido porque como no me corren prisa, no las he metido en la secadora. Y bueno, me habéis visto con una ropa, ahora me vais a ver con otra. Y es que yo soy así. Me he puesto, bueno, por cierto, me he dado cuenta antes de que no paro de mirar para acá y estoy grabando con el móvil. Podía coger la cámara, pero bueno, mira, me he dado por ahí. Tengo que mirar aquí, a este puntito, para miraros a vosotros. Pero no me acostumbro en el móvil, no sé por qué. Me había puesto otra ropa y al final me he arrepentido. No sé, he empezado a verme fallos por todos lados. Yo y mis historias, pero bueno, da igual, no voy a calentar la cabeza con eso. Y ya está, pues ahora a las 4 y 10 me dijo Carlos, porque hoy da en la Fórmula 1 y él plega antes, pero dice, quiero ver la salida. Entonces, pues nada, ahora a las 4 y 10 me iré yo para empezar a hacer la compra y luego pues vendrá él a buscarme. Por lo menos que tenga yo casi por lo menos el 50% de la compra hecha o más. Entonces ya vendrá a buscarme y nos vendremos para acá y seguramente pues la compra os la grabaremos porque tengo la nevera bastante pelada. De hecho, mi hijo el pequeño entra a la nevera y dice, mamá, ¿qué vamos a comer? Digo, hamburguesas y voy a hacer una ensalada. Y dice, ah, no, es que como veo que está la nevera tan vacía, digo, a ver, embutido hay. De yogures solamente me queda el de kéfir. Porque como me queda un kiwi, que ahora lo cogeré y lo echaré en el kéfir. Y lo que os decía antes, que de fruta pues me queda esto que está aquí en el frutero. Que hay un par de naranjas y tres mandarinas que he dejado aquí. Porque digo, ahora cuando comamos ya no las comemos tan bien. Y así no tengo que tirar nada. Y también pues tengo ahí basura que ahora cuando me vaya, ya tengo ya clasificada. Ya me la llevaré y la tiraré. Y nada, pues vamos a ya voy a preparar la mesa y vamos a comer. Bueno, pues ya hemos venido a hacer la compra, la hemos grabado. Y he puesto aquí el pijama de arriba. Ya me la voy a poner ya. Ay, qué gustito. Hoy hace un día. Hace frío. Hace frío, ¿eh? Encender un poco la calefacción. Sí, ponlo un poquito, porque hace bastante frío. Y hoy vamos a cenar una pizza. Por cierto, nos hemos comido unas fresitas con kéfir. Y estropea la fresa. Mi cara de kéfir no le gusta y dice, uy, qué fuerte que está esto. Le tiene que poner un poquito de miel que tengo ahí de romero. Malísimo. Aparte, a mí no me gusta a mí lo que es el yogur y eso no... Pero las fresas estaban muy buenas. Sí. El kéfir es que estaba, es un poquito... Ah, pero no sabía fresas, sabía a kéfir. Bueno, pues nada, os enseñaremos la pizza. Que seguro que te sale buenísima, ¿no? La pizza, sí, que yo que digo, mi comida favorita, yo creo que es la pizza. Yo la mía creo que es las patatas fritas con huevo. Ah, aunque bueno, es que me gusta todo, y la paella... Y la pizza de gazpacho sería un plato ideal para mí. Entonces, ¿será que lo pienso yo? La pizza de con un guión gazpacho. O sea, a mí, mi plato favorito... Ay... Espera. Mis platos preferidos: el gazpacho y pizza. Pero claro, un gazpacho de pizza, no. Una pizza de gazpacho, coño, digo yo, gazpacho de pizza, digo yo. Una pizza de gazpacho. Una pizza de gazpacho, Carlos. Cuando te pongas verduras. Eso sería el plato ideal, ¿eh? Sí, claro. Ay, mi niña, ha venido a verme. No me lo puedo creer. Ha venido a verme. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vaya, si está tan echado, ¿eh?
Bueno, vamos a sacar la pizza. No, no, eso. ¿Cómo la quieres sacar? Uy, Dios. Cojo la bandeja esa negra que tenemos. Que el papel se rompe. Muchas veces lo que hacemos, sacamos del papel así. Pero yo viendo papel, el pero no, papel. no es el momento porque se parte. No. Va a ser que no. Pues nada, os enseñamos la pizza. Que vamos a cenar, que tenemos hambre. ¿De qué lo has hecho? Atún y anchoas con cherries y cebolla. Ajá. Y aquí, esta zona de aquí, jamón con jamón serrano, con cebolla y salsa picante que le gusta a tu hijo. Y luego por alrededor le he puesto el tomate ese que venía con pimiento para probar. Esa es la zona de alrededor. Ay. Eso que hemos probado antes, digo, ah, digo, pues Madre así mía, que le ha cogemos. puesto eso. Que esto es lo que se ha quemado un poquito así, es eso. Le ha puesto una cosa que nos llegó en la disfruta box hace tiempo y que no habíamos gastado. Ah, mira la nevera, mira, mira, graba la nevera, mira. Sí. Está La nevera todo de la comida apelotonado. semanal. Mira cómo Está está. todo apelotonado, no cabe nada más. Madre mía de mi vida, cómo está la nevera. A tope. Que La no nos salsa falte que de nada, ¿eh? le he puesto ahí a tu hijo es esta. A mi hijo. Sí, solo en un lado a él, para que la parte que a él le gusta. Al mío. Ah, bueno, el tuyo y el mío, ¿eh? Muy bien. Pues eso. Pues nada, perfecto.